los intervinientes de este triste caso. Ahora vamos junto a Jorge Escurra. Tiene un asalto. Bueno, Jorge, te escuchamos. Muchas gracias. Y bueno, este es el local que fue asaltado hace cuestión de media hora aproximadamente. Almet se llama, una empresa ubicada, atención a la ubicación, compañeros, en la esquina misma del Hospital del Trauma, un lugar muy concurrido. Herminio Jiménez y General Santos, un punto semafórico donde hay muchísimo tránsito vehicular, también obviamente de personas, y esto ocurrió aquí a plena luz del día prácticamente, comisario principal Ramón Escobar de la Comisaría Séptima, en torno a este caso de asalto. ¿Qué datos se tiene hasta este momento, por lo menos? Bueno, dos personas que simularon ser clientes, aparentemente llegaron en motocicleta y está encargada, confundieron que pensaron que era cliente, llegaron al local y ya en el momento le solicitan dinero en efectivo, a lo que esta le responde que no manejan dinero en el local, ¿verdad? Y en ese interín agarra el teléfono de la gerente y sale erróneamente con destino desconocido. Estamos trabajando ahora con gente de investigaciones, vamos a dar con la identidad, con los datos que manejamos acá en la empresa que nos proveyeron la imagen del local. ¿Cara descubierta, comisario? Sí, a cara descubierta, a cara descubierta, sí. ¿Arma de por medio? Sí, arma, aparentemente una pistola o réplica de pistola que tenían en mano. ¿Solo uno de ellos o ambos estaban armados? No, una persona, lo que se ve, sí. ¿Ya pudieron acceder a las imágenes de circuito cerrado sobre este caso? Sí, sí, estamos ya teniendo la imagen y ya gente especializada en el área ya están trabajando para dar una identidad. ¿Serían personas adultas, jóvenes, algún promedio por lo menos de la edad de estos sujetos? Y de 20, 25 años aproximadamente, sí. Son personas mayores ya que son, y bueno, vamos a trabajar con la identidad del... Una vecina de aquí de la zona me decía que es raro que se den hechos de asaltos aquí, justamente en el lugar del hospital. ¿Esto es así o por lo menos estadísticamente hablando en los últimos meses, semanas? Sí, en realidad, como llegan clientes acá en el local, muchas veces la persona puede confundir que es cliente, ¿verdad? Y llegan y ingresa como persona que va a adquirir algún producto del local. ¿Qué tipo de comercio o empresas? Equipos de medicina, donde normalmente llegan a gente a cualquier hora, ¿verdad? Del día, a comprar. Entonces ellos pensaron que eran clientes, ¿verdad? ¿Principiantes o prácticamente gente temeraria la que realizó este atraco? Y bueno, vamos a trabajar bien ahora con los datos que manejamos. No quiero pecar de mentiroso, ¿verdad? Porque podía ser que tenga ya algún antecedente, ¿verdad? Sí. Gracias, comisario principal Ramón Escobar, entonces, dando detalles sobre este hecho de asalto a este local, un comercio de venta de insumos de medicina, según lo que nos decía aquí el comisario de la Comisaría Séptima. Y lo que llama la atención es que vinieron pidiendo dinero, exigiendo dinero a la encargada del negocio. Y ella le dice que no tienen dinero, que no manejan efectivo en sí. Y finalmente se llevan el aparato celular de una de las funcionarias del local. Señor, ¿usted es encargado aquí de la zona? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Y entraron dos personas que vinieron sobre moto y nos asaltaron a mano armada. Las dos personas estaban con arma. ¿Cuántos funcionarios se encontraban en el lugar? Estábamos dos, cuatro. Cuatro funcionarios más mi señora y yo. Estamos seis. ¿Fueron violentos? ¿Qué dijeron al momento de que entraron? Y realmente no fueron tan violentos, pero asustó bastante. Evidentemente estaban más asustados ellos que nosotros porque no llevaban la computadora, no llevaban absolutamente, solamente efectivo querían. ¿Efectivo nada más pedían? ¿Desde el momento que ingresaron pedían? Desde el momento que ingresaron, solamente efectivo pedían. ¿Ustedes no manejan efectivo? Nosotros no manejamos efectivo. Todo hacemos a través de depósito o transferencia o tarjeta de crédito o débito. ¿Tenían una mala información aparentemente o se arriesgaron? Yo creo que tenían mala información. ¿O fue al azar? Al azar no sabemos, ¿verdad? Pero yo creo que más falsa información, que creen que se maneja efectivo. Y nosotros solamente llevó el dinero de la caja chica, lo que llevó. ¿Y otra cosa? ¿Teléfono celular? Y el celular de mi señora que llevó, porque mi señora le entregó porque querían más plata, entonces le tiró el celular para que lleven. Yo tenía mi celular en la mano, me apuntó también y no me llevó nada.
¿Y el dinero en efectivo aproximadamente cuánto llevaron? 3 millones por ahí. 3 millones. Sí. ¿Y la caja chica? La caja chica que tenemos para combustible y cosas así de gastos menores que tenemos. Normalmente solemos tener menos. Justo hoy se recargó la caja chica y es lo que llevaron, ¿no? Un susto grande para ustedes. Totalmente. ¿Es la primera vez que les asaltan? ¿O? Gracias a Dios, es la primera vez, ojalá que sea la última. Así. ¿Cuántos años que se trabajan acá? Y nosotros estamos acá hace más de 10 años y nunca tuvimos ningún evento, gracias a Dios. Siempre con mucha tranquilidad hemos trabajado y hoy es la primera vez. ¿Eran personas jóvenes? Personas muy jóvenes, muy jóvenes. No pasaban dos personas. No pasaban de 22, 23 años. Muy joven. A cara descubierta, tenían un kepi de la campera, eso de tipo canguro, ¿verdad? Eso es lo que tenían, pero a mano, o sea, totalmente descubierta. Se le nota inclusive en la cámara que están... ¿Se le nota el rostro en la cámara? Se le nota, totalmente. ¿Puede ser reconocido entonces? Espero que sí, llevaron la gente de criminalista e investigaciones, llevaron la filmación, espero que reconozcan, ¿verdad? ¿Usted es propietario acá? Sí, yo soy propietario con mi señora, Gustavo Machuca. Muchísimas gracias, don Gustavo Machuca. Entonces, dándonos también detalles sobre este hecho de asalto ocurrido, repetimos, en la zona del Hospital del Trauma, en la esquina de Herminio Jiménez y en la Avenida General Santos de la ciudad de Asunción. Pan de cada día, el asalto. Increíble, la gente tiene que trabajar para después tener que sufrir este tipo de hechos de inseguridad. Esto no puede seguir así, no podemos seguir viviendo así. Esa es la realidad. Gracias.